Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo curso del canal Zeta Manía Aula, patrocinado por la Casa de las Zetas. Y bueno, vamos a iniciar un curso de setas de temporada, que veremos los distintos tipos de setas que podemos encontrarnos en nuestra primavera, verano, otoño e invierno. Y estudiaremos las principales especies que podemos encontrarnos en cada estación. Con sus principales características, la zona donde podemos encontrar no, a encontrarnos esa especie y sobre todo la especie más próxima tóxica que podemos tener encontrarnos y confundirnos con ella. Para empezar, como he visto que habéis escrito muchísima gente que tenéis una noción muy básica de lo que es la micología, vamos a meternos de lleno en esta clase que vamos a centrar un poquito en los conceptos básicos de la micología, para que a partir de esta clase todos entendamos lo que es una seta, por qué y cómo, forma, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por asistir, dado lo que nos está cayendo a todos encima. Por favor, seamos responsables, quedémonos en casa, aprovechemos nuestro tiempo lo mejor posible. Nosotros vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena para transmitir a través de estos vídeos todo lo que sabemos en el tema de la micología, este mundo tan perfecto y desconocido para todos nosotros. Vamos a empezar de lleno con la clase, sin más. Ahí está. Me voy a poner hacia un ladito. Ahí. Se me ha quedado una lámina por medio. Vale. Nos quedamos aquí hacia un ladito para que podamos ver todas las láminas aplicadas. Bueno. Vamos a meternos llenos. A ver. ¿A qué reino pertenece las setas? Anteriormente nos creíamos que solamente existían dos reinos, el reino vegetal y el reino animal. Pues no. Se creía que las setas pertenecían al reino vegetal, pero después de tantos estudios se han dado cuenta de que las setas no se alimentan ni co como los vegetales. Parece que tienen una forma de alimentarse parecido a los animales, tienen componentes que forman parte de los animales y no de los vegetales. Entonces, se hizo un reino aparte llamado reino fungi, reino de los hongos. Dentro de los reinos nos encontramos con el reino animal, vegetal, el protista, el reino monera y el reino fungi, ¿vale? Vamos a ver qué diferencia hay con otros reinos. Las principales características y diferencias con otros reinos son las siguientes. Las setas carecen de clorofila, por lo tanto no puede realizar la fotosíntesis. Diferencia principal con el reino vegetal, ¿eh? Son seres unicelulares y pluricelulares con células eucariotas. Vale. Son heterótrofos, es decir, que no fabrican su propio alimento. Al no tener clorofila, no realizan la fotosíntesis y por eso no pueden fabricar su propio alimento. ¿Cómo se alimentan? Pues segregan una enzima que con ella absorbe los nutrientes. Es decir, las setas se alimentan por absorción. Bien, su tamaño es variado. Puede ser desde tamaño microscópico hasta superar a ejemplares que superan hasta el metro de alto. En su mayoría, la parte celular de los hongos se componen de glucanos, perdón, y de quitina. Es decir, que no contiene celulosa. Otra parte que la diferencia del reino vegetal. Quitina, ¿qué es la quitina? La quitina es el primer componente de la carcasa de los caparazones de los insectos. Por eso las setas son tan digestivas porque contienen la mayor parte de la seta contiene quitina. Y quitina es el mismo componente
celular que tienen los caparazones de los insectos, ¿vale? La mayoría de los hongos crecen como hifas, las cuales forman un conjunto llamado micelio. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto las principales características y diferencia con los otros reinos. Su alimentación, como hemos dicho, los hongos no tienen clorofila ni cloropacto, por eso no pueden fabricar su propio alimento. ¿Qué hacen? Que usan los alimentos que sintetiza otro organismo, y tienen que digerir su alimento segregando una enzima digestiva que después las aporta por absorción, ¿vale? Entonces, su alimentación es por absorción. Recordad que el tipo se alimenta el hongo por absorción, ¿vale? Vamos a ver tipos de hongo. Los hongos los podemos clasificar según su alimentación. Los podemos encontrar hongos saprófitos, hongos simbióticos y hongos parásitos. Los hongos saprófitos son los que descomponen los restos animales o vegetales muertos o de su excremento, Los hongos simbióticos son los que se asocian con determinadas plantas y árboles para prestarse ayuda mutua y aportarse nutrientes mutuamente. Y los hongos parásitos son los que obtienen sus alimentos, perdón, de otros seres vivos, provocando la enfermedad e incluso la muerte. Vamos a verlo aquí más detalladamente. En esta lámina vemos a la parte izquierda de la lámina los hongos saprófitos, que se alimenta, como hemos dicho, de restos muertos, de plantas y de árboles, de animales muertos, incluso de los excrementos de los animales. Eso serían los hongos saprófitos. Lo que sí tenemos que tener muy claro, la principal función de los hongos y de las setas en el medio natural es la descomposición de la materia orgánica. Su principal objetivo es descomponer materia orgánica. Si no existieran setas ni hongos en nuestro bosque, estaría lleno el bosque de madera putrefacta, de hojas putrefactas. No podríamos introducirnos dentro de los bosques porque sería un caos de todos los restos de composición putrefacta que habría dentro de los bosques. Por eso, cada vez que vamos al bosque y no conocemos una seta, no tenemos ni que pisarla, ni que partirla, ni que patearla, como vemos constantemente en nuestros bosques. ¿Por qué? Porque estamos partiendo el ciclo. Su ciclo natural del bosque. Estamos partiendo que si hay ahí en esa zona hay un excesivo descomposición de materia orgánica, pues esa seta hace la función de descomponerla, de ayudar a que los bosques estén limpios. Muy importante. Vale. Las setas saprófitas. Las setas saprófitas hemos dicho que son las que se alimentan de ramas muertas. Tronco muerto, en este caso vemos esta micacea descomponiendo una piña. La piña ya empieza a descomponerse y ya actúa este tipo de setas. Las saprófitas actúan para ayudar a descomponer esa materia orgánica. Nos encontramos después la seta parásita, como es el sulfureo, seta de pollo que le dicen, crecen sobre. Crece sobre seres vivos, sobre árboles vivos, plantas vivas, lo parasitan, le causan enfermedad, incluso pueden producirle hasta la muerte. ¿Vale? Y tenemos las setas simbióticas, que son las que hacen simbiosis con las raíces de ciertas plantas y ciertos árboles, y cada cual ayuda una a otra. En este caso, la seta le proporciona azúcares y glucosa a los árboles y a las plantas, y a la vez el árbol le aporta agua y minerales a la seta. Vale. Vamos a ver ahora la clasificación de las setas. Clasificación del hongo. Los hongos los podemos clasificar según su forma de reproducción en ascomiceto y basidiomiceto. Nos vamos a centrar, nuestras clases irán centradas más que nada
en los vasos hemiocentros. ¿Por qué? Porque son las setas con las que más vamos a tratar dentro de nuestras clases. Ahora veremos el porqué. Los ascomicetos. Los ascomicetos, sus esporas se encuentran dentro de un asca que tiene forma de vaina. Dentro del asca están las ascoesporas y dentro de cada ascoespora hay dos células, una célula que se llama el episporio y el endosporio. Cuando esas células se fusionan, se crea la espora. Vale. Y dentro de la reproducción por los vasos hemicetos, que hemos dicho que son los que más vamos a tratar, los basidios se encuentran dentro de la parte del himenio de la seta. Dentro de los basidios se generan la basidiospora, que dentro de la basidiospora encontramos un apéndice hilar, que es el que está cogido a los basidios. Dentro nos encontramos también el endosporio y el episporio, que cuando se fusionan crean la espora. Y otra diferencia con los ascomicetos es que contienen un poro germinativo. Esos basidios contienen un poro germinativo, que por ahí es por donde sale la espora cuando madura. Perdón. Vale. Ascomiceto. Los ascomicetos, los hongos ascomicetos tienen forma de saco, como hemos comentado antes. Producen un número determinado de ascosporas en el interior, con unas bolsas semejantes a una vesícula en forma de vaina alargada, denominada ascas, ¿vale? Y un ejemplo de un ascomiceto serían, por ejemplo, las colmenillas. Las colmenillas pertenecen al género de los ascomicetos. Bien. Y los basidiomicetos presentan basidios en donde se encuentran las basidiosporas o las esporas sexuales. Pertenecen a este grupo la mayoría de los hongos comestibles que vamos a ver en nuestras clases. Y la mayoría de estos hongos producen carpóforos o cuerpos fructíferos de grandes dimensiones, de variado colorido, que se encuentran en nuestros prados y bosques. ¿Vale? Un ejemplo de los basidiomicetos es la maldita caesarea. Todas las setas que tengan forma de paraguas, la típica seta que nos encontramos en el bosque en forma de paraguas, pertenece al género de basidiomicetos, que se componen de un pie y un sombrero. Vale. Ahora, ¿qué es una seta? ¿Qué es un hongo? ¿Es lo mismo una seta que un hongo? Pues no, no es lo mismo. Las setas son el fruto y la parte reproductora del hongo. Vamos a verlo más claro, con un ejemplo más didáctico. Vamos a poner la comparativa entre un manzano y una manzana. El manzano sería el hongo. En este caso, el manzano se encuentra encima de la tierra. El hongo se encontraría debajo de la tierra, ¿vale? Y la manzana es el fruto del manzano. Pues la seta es el fruto del hongo. Y aparte de ser el fruto del hongo, es la parte reproductora del hongo. Es decir, que cuando nos comemos una seta, aunque parezca un poco raro, nos estamos comiendo la parte reproductora del hongo. Vale. Que nos pisamos un texto con otro. Partes de una seta. La parte de una seta. Empezamos con la parte inferior de la lámina. Debajo del suelo se encuentra el micelio, que va compuesto por hifas. Desde el suelo hacia arriba nos encontramos la seta, en este caso es un vasillo de miceto en forma de paraguas, con su pie, su anillo, que tiene algunas que tienen anillo, otras tienen la volva debajo del pie, lámina y sombrero y restos de velo.
¿Eh? Estas son las partes del hongo. La parte de abajo que no vemos, que no ven los humanos, que está debajo del suelo, que sería el micelio, y que es donde se empieza a germinar todo. Y la parte de arriba del suelo nos encontramos ya con la seta, que sería, que está compuesta de pie y sombrero, ¿vale? A ver, ¿cómo se reproduce la seta? Las setas se reproducen, en este caso los basidiomicetos se reproducen por esporas. Esas esporas se fabrican, se crean dentro de los basidios que se encuentran en las láminas. Aquí estamos viendo muy bien perfectamente, los basidios serían, debajo del sombrero como esas bolsas, cada vez tienen unas pequeñas bolsitas que son las basidiosporas, y dentro de esas basidiosporas, cuando se generan los dos núcleos que hay dentro, se generarían las esporas y cuando maduran se liberan y vuelven a caer, ¿vale? Vuelven a caer y a partir de ahí se empieza a germinar debajo del subsuelo, se empieza a crear toda la magia del crecimiento de la seta. Para que nazcan las setas se tienen que dar unos factores y juntarse varios factores difíciles de obtener, ¿eh? Por eso no es tan fácil que nazcan las setas y por eso las setas nacen en distintos tipos de temporada, en primavera, otoño e invierno. Se tiene que crear la humedad perfecta con la temperatura perfecta, tanto en el subsuelo como en el ambiente. Se tiene que generar en determinadas zonas y en determinados tipos de tierra ácida, árida. Se tienen que juntar varios factores para que la magia de la reproducción de la seta se vuelve efectiva. Entonces es muy complicado todo este tema. Bien, vamos a ver otra lámina de la reproducción de la seta. Aquí tenemos una lámina de una maleta caesárea con su volva, su pie, su anillo, su sombrero. Y en las láminas, que es donde se generan las esporas, se encuentran los basidios y a la vez esos basidios generan la basidiospora. Y esa basidiospora adentro están los dos núcleos que cuando se fusionan se generan la espora y cuando maduran son expulsadas hacia el exterior. Vamos a ver ahora mismo mejor aquí esta lámina. Esta lámina la de antes, perdón. Vale, aquí tenemos un ejemplo desde derecha hacia izquierda. Aquí tenemos la seta, que sería el cuerpo fructífero, el aparato reproductor de lo que es el hongo. Dentro de la lámina encontramos los basidios, que a la vez generan las basidiosporas, que dentro de las basidiosporas se juntan los dos núcleos y forman las esporas, que las vuelven a salen hacia el exterior cuando están maduras. Y debajo, vamos a ver en la siguiente lámina, mejor explicado. Esta lámina es un poco complicadilla. Vamos a ver esta lámina mejor. Vale. Esta lámina. Tenemos la seta, el cuerpo fructífero de arriba, que sería la seta. Y vamos a mirarlas en el sentido opuesto a la aguja de reloj. Dentro de las láminas se genera, están los basidios, que a la vez se generan las basidiosporas. Que dentro de la basidiospora hay dos núcleos que se fusionan generando la espora. Una vez que las esporas germinan, maduran, perdón, son expulsadas hacia el exterior. Y hay esporas que tienen, polos, para que lo entendamos, polos positivos y polos negativos, como si fuera femenino y masculino, ¿vale? Esas esporas, cuando llegan a su suelo y empiezan a germinar, germinan en forma de hifas, en forma de raicilla. Empieza a germinar en las hifas, la positiva por un lado y la negativa por otro. Cuando empiezan a germinar esa espora, se diría que empieza a crearse el micelio primario. Y cuando se encuentra una hifa negativa con una positiva, se fusionan. Y se crea el micelio secundario. Y el micelio secundario da parte
a que se creen ya los primordios, que serían ya las germinaciones de las pequeñísimas setas que empiezan a crearse a partir de ahí. Aquí, en esta lámina, vamos a verlo también un poquito mejor. Aquí lo estamos viendo perfectamente. Tenemos aquí desde la parte de abajo en sentido de la aguja del reloj. Tenemos dentro de las láminas los vasillos jóvenes. Cuando van madurando se fusionan los dos núcleos. Cuando el vasillo ya está maduro, hay una reacción que se fusiona a las células que hay dentro, que se llama meiosis y se forman las esporas. Las esporas tienen polaridad positiva o negativa, o para que entendamos mejor, macho o hembra. Cuando empiezan a germinar las esporas, se crea el micelio primario. Cuando se junta un micelio primario positivo o negativo, se fusiona y esa fusión recibe el nombre de dicariótico. Se fusionan creando el micelio secundario y es cuando entonces el micelio secundario se ocupa ya de generar los primordios, las primeras fases de la seta, para que lo entendamos. Vale, aquí tenemos una seta cortada longitudinalmente, una lámina, donde vemos el micelio para la parte de arriba, cómo genera todas las fibras por dentro del pie. Llegan hacia las láminas donde se encuentran los vasillos, y dentro de los vasillos se encuentra la espora, que cuando maduran germina, ¿vale? Creando el micelio primario. Cuando se junta una positiva con una negativa, crean el micelio secundario y a raíz de ahí se empiezan a crear los carpóforos de la seta. Vale. ¿Qué es el himenio? El himenio, hemos dicho que es la parte de abajo de una seta. Cogiendo esto, veremos que el himenio sería esto, las láminas, la parte de abajo del sombrero, ¿vale? El himenio lo podemos encontrar de distintas formas: pliegues, tubos, aguijones y láminas. En forma de pliegue, el cantarelo. Los cantarelos, por ejemplo, las láminas son forma de pliegue. Vamos a ver otro ejemplo más de forma de pliegue. Tenemos aquí, tenemos también himenio en forma de tubos, los boletus, su himenio en forma de tubo, y este tipo de setas también tienen forma de tubo, el himenio. En forma de aguijones, el Indus repandum, por ejemplo, la lengua de vaca tiene su himenio en forma de aguijones, el sacordón también tiene su himenio en forma de aguijones, son miles de aguijones pequeñitos. Y en forma de láminas, como todo el mundo, son las setas principales que conocemos. Aquí tenemos una lepiota y tenemos un Dactylus en forma de lámina. Estos son los distintos tipos de himenio que nos podemos encontrar. El himenio es donde se generan las esporas, ¿vale? Que es la parte de abajo del sombrero. Bien. Vamos con otro. ¿Qué es la cutícula? La cutícula es la piel que cubre el sombrero, la parte de arriba del sombrero, la piel que cubre el sombrero. Dentro de la cutícula nos podemos encontrar distintos tipos de cutícula. Nos podemos encontrar cutículas lisas, cutículas peludas, fibrosillas, escamosas, verrugosas, cuarteadas, zonadas. Son distintos tipos de cutículas que nos podemos encontrar. Y también dentro del distinto tipo de cutícula, haciendo forma de lo que es el sombrero, nos podemos encontrar sombreros que son globoso, ovoide, acampanado, hemisférico, con borde estriado, convexo, plano, mamelonado, hundido, con verruga, con su resto de polvo arriba, embudado, enrollado, con borde ondulado, rajado, escamoso, de distintas formas. Todo esto nos valdrá para cuando vayamos dando las clases de tipo de seta que nos encontramos, pues diremos, por ejemplo, sombrero embudado con su cutícula escamosa
Y pie robusto, todas esas características las vamos viendo después en cada ejemplar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una cutícula escamosa de la manita muscaria. Vemos aquí también una cutícula lisa y un sombrero que es aplanado y amamelonado con un pequeño pezón en el centro. Aquí tenemos también otra cutícula escamosa con un sombrero plano y amamelonado y como es la manita, perdón, la macrolepiadoprocera y su sombrero en distintas formas según su fase de crecimiento, en globoso, en forma de chupachú, semigloboso y plano, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el pie. ¿Qué es el pie? El pie es la base que sostiene el sombrero. Nos podemos encontrar distintos tipos de pie. Pie delgado, cilíndrico, grueso, curvado, sinuoso, lateral, radicante, atenuado, claviforme, bulboso, excéntrico. Y nos podemos encontrar distintos tipos de pie que iremos viendo y estudiando en las distintas especies. Aquí tenemos un pie delgado, aquí tenemos un pie sinuoso y curvado, aquí tenemos un pie grueso. Vale. El anillo. ¿Qué es el anillo? El anillo no deja de ser un resto de la seda. Los anillos solamente los vamos a encontrar en setas que tengan volvas, ¿vale? ¿Qué tipo de anillos nos podemos encontrar? Nos encontraremos anillos ascendentes, descendentes, estriados, fugaz, doble, doble móviles, en forma de armilla, en forma de cortina. Vale. Como ejemplo, aquí tenemos un anillo descendente en la manita muscaria. Aquí tenemos un anillo doble en la macrolepiadoprocera, que es movible a la vez. Aquí tenemos un anillo descendente también en la manita caesárea. Aquí tenemos una cortinilla en los cortinarios. Los cortinarios son característicos porque tienen los restos de velo en forma de cortina, ¿eh? De ahí su nombre cortinario. Vale. ¿Y qué es la volva? La volva es el saco que envuelve a la seta en su fase de crecimiento. No todas las setas tienen volva. ¿Cómo podemos encontrar una volva? La volva no la podemos encontrar membranosa, circunzosa, adherente membranosa, anillada, escamosa, más gruesa, más delgada, más alargada. Perdón. Dentro de las láminas de la volva nos encontraremos. Por ejemplo, la volva de la manita faloide, preciosa seta, pero mortal. Aquí la tenemos. Otra volva, la volva de la manita caesárea. Aquí tenemos la volva en fase principal, que envuelve toda la seta. Ahí está ya rompiendo en su fase de crecimiento. Después, según va creciendo el pie y el sombrero, pues la volva se va quedando en la parte de abajo del pie, ¿eh? La volva es la membrana que envuelve a la seta. Y otra característica de volva es una manita caesárea pequeñita. Aquí vemos la volva perfectamente, que ya ha roto su fase de crecimiento el sombrero y ha dejado la volva en la parte inferior del pie de la seta. Vale. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido la clase didáctica. Esto nos va a valer a todos para tener un previo conocimiento de lo que es la micología, lo que es una seta, qué es un tronco, su pie, su sombrero, cómo se reproduce, cómo se nutre, cómo se alimentan, distintos tipos de sombreros que nos podemos montar, de pie, de volva, de anillo, de lámina, de himenio, de todo. Una noción básica. Las clases posteriores ya iremos viendo las setas por temporada con todas sus características y diferencias con las tóxicas y todas sus características. Muchísimas gracias por haber asistido a esta clase. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a intentar superar esto entre todos para no perjudicarnos a nosotros mismos, a nuestros familiares. Sé que es bastante pesado todo lo que estamos pasando, que es bastante perturbador, pero vamos a aportar todo un poquito, un granito de arena y veremos cómo podemos salir pronto, si Dios quiere, a nuestros bosques. Muchísimas gracias por estar aquí. No olvidarse de suscribirse.
Dale al me gusta, por favor, que nos viene muy bien para el canal. Cualquier pregunta, cualquier duda, dejadla en los comentarios del vídeo. Que iré respondiendo según vayáis haciendo las preguntas. Y nada, muchísima suerte, muchas gracias por estar ahí. Sigamos en casa. Mucha fuerza a todos, mucho ánimo y muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase, que seguramente será el lunes. Un abrazo a todos.